Periodistas colombianos con confianza para vencer a la Argentina campeona de América en el Metropolitano de Barranquilla. Análisis picante a horas del partidazo. Así empezamos con toda la información hoy. Arrancamos aquí en vuestro canal Gol Viral. La nueva queja del técnico de Argentina, de cara al partido con la selección Colombia. El entrenador del equipo argentino se pronunció nuevamente sobre sus pasadas palabras. La selección Colombia y Argentina se verán las caras nuevamente después de más de un mes de haberse medido en la final de la Copa América 2021. En esta ocasión por la jornada 8 de la eliminatoria de la Conmebol de cara al Mundial 2026, duelo del que hay mucha expectativa, teniendo en cuenta que son dos de los equipos que tienen un mejor presente en Sudamérica. Previo al compromiso, el entrenador del campeón del mundo, Lionel Scaloni, se quejó por jugar en el fuerte calor de Barranquilla, declaraciones que generaron controversia, por lo que en la más reciente rueda de prensa que dio el técnico, antes de viajar hacia Colombia, le volvieron a consultar sobre sus palabras. Lionel Scaloni se volvió a quejar sobre el horario del partido. El entrenador de Argentina fue interrogado sobre sus declaraciones previo al compromiso contra Chile, pero ahora indicó que evidentemente el jugar a las 3:30 p.m. no es algo bueno, debido a que no solamente los afecta a ellos, sino que también a los futbolistas de Colombia, por lo que esto perjudica especialmente el espectáculo. El horario es para los dos equipos iguales, lo digo por la comodidad del futbolista y el espectáculo. Es incómodo, no digo que tenga ventaja uno u otro. El horario no ayuda al espectáculo, dijo Scaloni, reafirmando su queja por el horario de duelo en el Metropolitano, en donde habrá un fuerte calor para los futbolistas. Argentina no se confiará con Colombia. Lionel también se refirió a que Argentina no se debe confiar con Colombia debido a que es un buen rival, pero además recordó lo que le sucedió en el Mundial de Qatar 2022, cuando a pesar de llegar a ese partido con un gran presente, los sorprendieron y terminaron perdiendo en el partido inaugural. Hay que ver mucho el contexto de cómo se ganan los partidos. Cuando te confías en el mejor momento, nos agarró Arabia y nos ganó. Todo puede pasar, lo importante es reponerse. El nivel es parejo. Vimos un Perú-Colombia y pudo ganar, y está último en la clasificación. Hemos hecho buenos puntos y creo que estamos bien y no hay que confiarse. Dijo Bielsa, le ayudó a Colombia. Metámonos atrás, defendámonos con todo el mundo y con todo el partido. Listo, claro. Pero a lo que voy es que de los últimos tres partidos, en dos tuvimos a James. Y tampoco fuimos un derroche de virtudes y tampoco le dimos un montón de posibilidades a nuestros delanteros. Yo sí creo que James es un jugador distinto, privilegiado, si está ahí hay que tenerlo, pero no creo que la solución sea como hay que volver a James, porque no lo tuvimos contra Perú e hicimos un mal partido. Volvemos a James y todos nuestros problemas están solucionados. No, por ahí no pasa. ¿Sabes? Creo que no. Qué pena, Liche. ¿Sabes dónde, por dónde pasa el partido? Es atreverse. Y siento que Colombia en la Copa, en la final de la Copa, jugó una final a no perder y a que se equivocara y decir las finales se compiten, se ganan y basta. Sí. Y Colombia no compitió a lo que nos acostumbró durante toda la temporada. Vámonos por ahí, Oscar. ¿Cómo hacemos para ganarle a Argentina? Porque mira, es que no podemos ganarle a Argentina ni ahora en la Copa América ni hace bastante. Creo que en los últimos 5 años no lo hemos ganado. Mira, ¿cómo hacemos para ganarle? Siguiendo un poco la línea, creo que está bien lo que ya se ha construido en cuanto a Selección Colombia. Uno, que podamos recitar la nómina y que además los jugadores están en buen nivel y por eso vienen a la selección. Lo de James es un caso aparte, pero creo que las herramientas que se entregan y que le entrega el técnico a los jugadores, como él bien ha dicho en muchas oportunidades, yo las bajo, las entrego y ellos las desarrollan en la cancha. Creo que desde ahí una cosa es querer jugar siempre a lo mismo, donde James es el que tiene la pelota, da la pausa, da uno que otro pase, busca el juego aéreo y de esa manera se consigue los goles. Desde ahí, yo creo que diferente sería en donde tengamos los jugadores, se juegue de una manera y la estructura para mí sí debe cambiar, con o sin James, para tener las funciones reales de un John Arias, para poder saber aprovechar a ese Luis Díaz y desde la competitividad. Para mí, nosotros no lo podemos ganar a Argentina desde hace muchísimo tiempo por un tema de competitividad y de cómo afrontas el partido. Yo creo que ahí para mí es importante. Y es que son mejores. Ellos son mejores. Son mejores. Técnicamente, en lo individual y en lo colectivo son mejores. Yo veo a estos locos y esos locos, el control, el pase, Jorge, las combinaciones. Pero nosotros, son muy nosotros buenos. Nos escondemos ante individual eso. Y colectivamente nosotros hablando, nos son mejores. Ante eso. Si nosotros logramos igualar la combatividad y la competitividad, yo creo que herramientas futbolísticas tenemos en los jugadores que hoy tiene la Selección Colombia. Ese es el tema. ¿Cómo hacemos con James, sin James? Porque James puede estar como titular, pero puede que no esté.
en el partido? Pues no sabemos. O sea, es que vamos a jugar contra Argentina. Argentina sabe cuáles son las virtudes de James y las va a tratar de anular. De manera que, ¿cómo hacemos, aún con James, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Julián, que pues es que ya, entonces, nosotros no podemos jugar sin James? Pues es imposible. O sea, tiene que entrar James para poder que Colombia le entreguen clara la pelota a los delanteros y nosotros podamos meter un centro y cabecear un balón y hacer un gol. Uh-huh. Si no, no tenemos forma. Y nosotros, con los jugadores que tenemos, yo me niego a creer eso. A ver, Pacho, ¿ustedes qué dicen allá en Barranquilla? Bueno, Adolfo, gracias. Primero, partir de la posición de Colombia en la cancha. ¿Dónde nos vamos a parar? Ya. En el terreno más próximo a la defensa de Argentina. Y dos, darle continuidad al fútbol de James para que James haga conexiones, buena movilidad y no dejar que Argentina tome la iniciativa. Yo lo veo de esa manera, pero mis compañeros seguramente tienen otra lectura de juego. Fausto. No, para mí, yo digo que Colombia tiene que salir a presionar a Argentina en todos los sectores. No los pueden dejar acomodar. No. ¿Y tenemos cómo presionar a Argentina en todos los sectores? Sí, sí, nosotros somos locales. Eso en el pasado se ha hecho, ¿por qué no se puede hacer ahora? Eso yo lo veo así. Y ahora, el que le acabe el tanque, pues que levante la mano y lo cambien y entre otro, porque ya vimos que inclusive en la banca hay jugadores que pueden ser titulares de esta elección tranquilamente. Yo lo haría. A mí me funcionó hace muchos años y creo que eso tiene que volver a funcionar, ir a presionar a Argentina y no dejarlo acomodar en ningún momento. La experiencia que hemos tenido jugando en Barranquilla a las 3:30 de la tarde es muy importante y hay que aprovecharla. No podemos, yo decía esta tarde, no podemos dejar que Argentina otra vez, como en la final, tenga el ritmo del partido, acomode sus tiempos. Eso es imposible. ¿Cómo? No, es decir, tú tienes razón. No podemos permitir que Argentina tome la iniciativa. Estamos no, porque claros. Nos van a manejar el partido, nos van a manejar el árbitro y okay. El tiempo como quieran. Fausto decía algo muy importante y yo sé que los jugadores, Oscar y todos saben, y los compañeros que están acá con nosotros, son 45 minutos muy clave. La segunda parte, el rival siempre se acomoda porque baja la temperatura, porque muchas veces su planteamiento lo hace para que en el segundo tiempo puedan salir más, en el primero aguantan. Entonces, si nosotros aprovechamos ese primer tiempo, esos primeros 45 minutos, no a presionar directamente arriba, porque pues tampoco nos va a dar para eso, pero sí para tener la iniciativa, tener la pelota y poderlos atacar y hacerles daño en la primera parte. A ver, yo creo que mañana Colombia debe ser punzante, tomar la iniciativa, tomar el control de la pelota, pero también con mucha dinámica, mucha intensidad, porque por algo se va a jugar a las 3:30. Y yo creo que se hace sentir más cuando un equipo se consolida su juego y esta Colombia tiene el juego consolidado. A ver, tenemos jugadores también para presionar, o sea, el hecho de que tengamos características de buen juego, de buenos jugadores, también se sabe presionar. Y hay que ser intenso y hay que mantener a un bloque alto para quitarle el oxígeno y la temperatura va a ayudar a eso y el fútbol que muestra Colombia también. No, yo estoy de acuerdo con mis compañeros en que Colombia tiene que tratar de imponer el ritmo de juego, pero más allá de si todo el tiempo hay que presionar alto, yo creo que en Lorenzo está claro siempre esa intención. Lorenzo es un entrenador que en esta época y en esta era, cada partido, independientemente del rival, intentó poner la línea defensiva muy adelante, a los defensores centrales. De acuerdo. Intentó ponerlos muy, muy, muy lanzados en el campo. Pero creo que mañana, entendiendo el factor del clima y entendiendo el rival que se está enfrentando, es un partido para ser muy inteligente, para saber interpretar el juego. Y saber interpretar el juego es saber en qué momento hay que presionar alto y en qué momento hay que reagruparse. Yo creo que Colombia tiene que trabajar en función precisamente de ir construyendo la victoria, más que salir a presionarlo y liquidarlo en los primeros 45 minutos y conseguir uno o dos goles, es que Colombia pueda administrar el recurso energético también, porque puede salir en el primer tiempo y pasarlo por encima a Argentina. Y el segundo tiempo, ¿qué vamos a hacer después? Entonces claro. Creo que en ese orden de ideas hay que intentar que el equipo definitivamente pueda jugar con lo que es el compromiso, ¿no? Bueno, nacen varias posibilidades, Adolfo. Uno, el tener la pelota, el hacer circuitos con James Rodríguez. Dime, Adolfo. No, siga, Pacho.
Uno, tener la pelota. Yo creo que es una obligación tenerla lo más adelante posible, tener buena movilidad. Estoy totalmente identificado con lo que ha dicho Carlos. Hay que saber interpretar los momentos del juego. Hay un momento para ir muy arriba y presionarlos. Hay un momento para replegarse un poco sin hundirse en nuestro espacio. Y hay un momento para hacer transiciones. El equipo de Lorenzo es muy inteligente, pero particularmente en la cancha James es mucho más inteligente que la mayoría de nuestros jugadores. Yo creo que él lo va a interpretar bien. La cosa es que tengamos las conexiones para hacerlo. Bueno amigos, así finalizamos con toda la información deportiva. ¿Crees que Colombia será el vencedor ante Argentina? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo. Nos vemos, mis cracks de Gol Viral.